a la lluvia, ya que estamos prácticamente, está pasando por acá, por la parte nororiental del país, la onda tropical número 3. Esta, por supuesto, sumado a la activación de la zona de convergencia intertropical, están proporcionando abundante nubosidad en lo que es esta zona, y por lo tanto se prevé que a finales de la tarde o mediados de la tarde esté cayendo lluvia, más que todo en las zonas altas del oriente del país. Sin embargo, tampoco se descarta de que en las zonas bajas, como en la ciudad de Cumaná y en otros sectores, también esté lloviendo. Se hacen las recomendaciones a la comunidad de estar atento a este tipo de fenómenos. Nosotros, siguiendo instrucciones de nuestro alcalde Luis Sifonte, el cual ha mantenido un seguimiento a esta situación, ha dado las instrucciones de hacer el monitoreo en lo que son las partes vulnerables. Nosotros, conjuntamente con los hermanos del Cuerpo de Bomberos, estamos haciendo el monitoreo en lo que son las quebradas, los canales, los ríos, haciendo ese chequeo, verificando las condiciones de estos espacios. Cualquier situación anormal que se vea será atendida de manera inmediata por la parte de obras y servicios de la alcaldía. De igual manera, siguiendo instrucciones de nuestro alcalde, desde el mes de abril se ha mantenido lo que es el plan de limpieza de canales y ríos. Ayer tuvieron lo que es la parte del Pedro Arnal, lo que es el canal principal ese que pasa por el Liceo Pedro Arnal, y otras zonas, por lo menos como Brasil. Se mantiene la limpieza de canales, siempre tomando en cuenta las zonas más vulnerables, las zonas que son más expuestas a inundaciones.